¿Qué tal, pilotos? ¿Cómo están? Aquí estamos Mari y yo nuevamente. ¡Hola! En otro video un poquito especial. Especial le digo por el clima que está haciendo. Está haciendo un frío horrible, está nevando. Y ya decidí sí utilizar el dron. No puedo perder esta oportunidad de hacer esta grabación que Mari y yo vamos a hacer ahora. Lo cual, quizá este video sea un poquito más rápido por el clima. Ven que está nevando, le muestro con esta cámara. Aquí está el dron ya, que le está cayendo nieve. Y allá está el puente que quiero, el viaducto que quiero mostrarles. Si no saben aún, si no me siguen en Instagram, acá en las historias del sábado pasado que subí, les mostré el lugar donde estoy. Ya saben que siempre estoy subiendo los sábados el lugar como el detrás de cámara del video que vamos a grabar. No voy a hablar mucho más, vamos a proceder al vuelo enseguida. Estamos aquí, cogemos el control. Muy bien, vamos acá a video, estamos grabando la pantalla, todo perfecto. No voy a perder mucho tiempo. Vamos a despegar. Tenemos 10 satélites. Tenemos el dron en el aire, aquí en la nieve ya. Acá lo pueden ver. O con aquella cámara también. Muy bien. Estamos grabando, todo perfecto. Muy bien. Pues nada, vamos a hacer el video. Perfecto. Muy bien. Pueden ver toda la nieve. La verdad, un poco riesgoso, arriesgado volar con tanta nieve. Pero como estamos aquí, el Phantom 4 le he volado ya varias veces con mucha nieve. Y bien, pues nada, lo que les quiero mostrar es, aquí pueden ver cómo está nevando. Incluso el control aquí, muchos me criticarán ya acá en el video. Pero no puedo irme de aquí sin hacer este video. Sobre todo porque nos encontramos muy lejos de casa y estamos en un área muy famosa por hacer esquí, por hacer snowboard. Por la nieve, o sea que hay que aprovechar. Exacto. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos. Acá tengo el dron a la vista sin problema. Y hay que tener mucho cuidado porque hay un tendido eléctrico aquí. Y lo que me interesa no está nada lejos, es aquí el puente que está muy cerca. Lo que me interesa grabar. Vamos a acercar el dron hacia donde estamos nosotros para comenzar el vuelo desde acá. Subo un pelín la cámara. Ahora sí. Muy bien. Ahora hacia el frente, perfecto, muy bien. Vamos a volver por acá. Y vamos, acá ven el dron. Sensores desactivados. Y vamos por acá para ir grabando lo que es el puente. Acá lo pueden ver, ahora sí estamos dentro de la hermosa toma. Un lugar espectacular que parece de película o de cuento de Navidad. Exacto, y más con la nieve ahora, ¿no? Así es. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a tratar de ir más cerca. Desde por acá hacia el puente. Vamos a ir de aquel lado. Voy a pasar por acá abajo. Y luego veremos el puente ya desde el otro lado. Muy bien. Continúa recto. Qué bonito. Muy bonito. Mira, ya le cayó un copo de nieve a la cámara y me está tapando. Wow, no, la verdad es que no debería mojar ni el control ni el dron tanto, porque mira cómo ya está lleno de agua. No podemos hacer pausa y no durar después. Muy bien, perfecto, aquí ven el puente nuevamente. Vamos a pasar por debajo, por acá. Grabar un poquito a la derecha. Wow, creo que nunca he volado en un clima tan extremo. Mira cómo le caen las gotas. Ya. Pero bueno, también es interesante, ¿no? Para las personas que se preguntan cómo es volar un Phantom en medio de una tormenta de nieve, pues exacto. Aquí tienen el perfecto ejemplo. La verdad que vuela sin ningún tipo de problema. 11 satélites, todo perfecto. Sensores deshabilitados, no me vaya a pasar lo que me pasó en un video. Por cierto, lo dejo por acá. El video que del primer accidente que tuve con el Phantom, por esto mismo, por volar en condiciones que no se debe de volar. No apropiadas. Exacto, condiciones no apropiadas. Y para que vayan y le echen un ojo y sepan del error que cometí aquella vez, el cual ahora en este vuelo no volveré a cometer por lo que aprendí en aquella vez. Muy bien. Tomamos altura, cuidado que aquí hay tendido eléctrico. Sería muy bonito si viniera un tren ahora. Muy bonito, allá va el dron. No menos 12 metros. Y 180 metros de distancia de donde estoy yo.
Perfecto, baja un pelín la cámara. Muy bien. Acá pueden ver la vía del tren. Lamentablemente no viene ningún tren. Subo la cámara. Wow, mira cómo se Y ve. como pueden ver, todo está nublado. Todo nevando, todo ese nieve que está cayendo. Miramos. Acá está el tendido eléctrico del que le hablé, que tengo que tener mucho cuidado. Seguimos girando, baja un pelín la cámara. Muy bien, aquí tenemos el puente nuevamente. Vamos a sobrevolarlo otra vez. Por acá. El famoso viaducto. Y si les Exacto, interesa, siempre le digo puente, viaducto, y si les exactamente. interesa este tipo de obras arquitectónicas, en verano fuimos a un viaducto, el más famoso de toda Suiza, también lo pueden encontrar abajo. Exacto, en la descripción del video o acá le pongo el link también. Muy bien. Creo que ya tengo que tener mucho cuidado. No vale la pena aquí hacer demasiada locura. Está nevando demasiado y no veo ni siquiera el dron. Casi no se ve porque es blanco, la nieve es blanca. Y acá el dron también, la pantalla está toda llena de agua, toda húmeda ya. Así que nada, creo que lo más inteligente sería traer el dron. Vamos a girar ese donde estamos nosotros. Perfecto, acá está el puente nuevamente. Voy a tomar altura. Pasamos por debajo nuevamente aquí. No, vamos por encima. Igual, la imagen de aquí de video no se ve muy bien porque está toda llena de agua ya. Muy bien, nosotros nos encontramos acá, perfecto. Nada, vamos a traerlo. Pobre Phantom. Es lo mejor. Allá viene, acá lo pueden ver sin ningún problema. Muy bonito hubiera sido este video, ya si mañana amanece con sol, que solo esté la nieve, no cayendo, sino ya toda la nieve, todo blanco de la nieve. Ahí hubiera podido hacer un video perfecto. Muy bien. Perfecto. Acá está el dron. Paro video. Mira, mira cómo está la cámara, por eso que no se ve. Ve, Mari. Ya se ve, mira el coyote. Ve, aquí estaba lleno de arena. Se lo limpio con el guante. De arena, de nieve, exacto. Y mira cómo está el pobre gimbal, está goteando. El dron entero está goteando agua. Lo pueden ver. Lo cual no es nada recomendable hacer. Pero bueno, ya no vamos a alargar más, paro. Aterrizamos. Muy bien, paramos el video aquí. Mari, tráeme la cámara y vamos, trae el coso de control y trae la cámara. Se está congelando el control. Uh-huh. El control no la tapa. Está llenando de nieve. Muy bien, amigo. A ver, toma, te doy el dron y tú me das la cámara. Pues nada, amigo, vamos a dejar por seguridad, ¿no, Mari? Y por no terminar de dañar el dron, el Phantom 4, ni el control tampoco, que es bastante caro. Vamos a dejar el video acá. Esta vez un poquito más cómodo, lamento mucho no haber. Pero miren ustedes mismos cómo está cayendo la nieve. Sí, las condiciones climáticas no dan para seguir haciendo el No, video. incluso ya lo que hice ahora es muy, muy arriesgado. Muchos que no quieren poner en peligro su dron, en que se dañe, se moje o algo, no lo hagan mejor. Yo lo hice porque ya, bueno, con el mismo Phantom he hecho varios vuelos en nieve, se ha mojado varias veces. Siempre cuando llego a casa lo limpio, lo seco, lo meto en su caja junto con la. ¿Cómo se llama esto que absorbe la humedad? Acá se lo dejo en la. En lo, esta cosa, esta. No me acuerdo el nombre ahora. Y bueno, amigos, pues nada, vamos a dejar el video por acá. Nos vemos el próximo sábado por Instagram y el lunes acá por YouTube como siempre. Ya nos vamos a ir a limpiar el dron, el control, a secar todo, a guardarlo de una manera que se pueda secar bien la humedad. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao. Chao, cuídense mucho.